buenos días a todos los conciudadanos de Piñas, amigas y amigos que nos acompañan. Estimado amigo Marcelo Torres, subsecretario de la Región 7, Desemplades y director ejecutivo del Plan Binacional, junto con su digna comitiva, bienvenido a Piñas, a esta tierra pródiga, hospitalaria, de gente amable, de gente sencilla pero digna, que sabe agradecer a las personas, a los funcionarios que se ubican en el papel que históricamente les corresponde, y dentro de este proyecto de cambios y transformaciones que lo lidera el presidente de la República, Rafael Correa, realmente abren la mano y ejecutan en la práctica la equidad y la justicia social, llegando a los sectores que más lo necesitan. Hoy en esta mañana nos corresponde inaugurar una obra que no se ve, y conversábamos mientras nos acercábamos aquí, que esta es una obra que no se ve, pero es una obra importante que está enterrada bajo la tierra, cerca de 2 kilómetros de alcantarillado, cerca de $150,000 de inversión, que apenas un capital semilla para que luego esta vía sea asfaltada, para que la ciudadela El Cisne también podamos ampliar y asfaltar esa vía. Y ahora que estamos trabajando con el gobierno en ese proyecto de mejoramiento de la ciudadela El Cisne, vamos a invertir cerca de $1,100,000 para realmente darles una mejor calidad de vida. Y eso solamente se puede hacer en el contexto de tener un presidente patriota y de tener en los gobiernos locales y en las distintas instituciones del gobierno personas serias, responsables, técnicos, profesionales y comprometidos con el cambio en nuestro país, con el cambio en nuestra provincia y con el cambio en Piñas. Muchas gracias al Plan Binacional, que realmente cumple efectivamente su labor. Y muchas gracias a ti, Marcelo, como un excelente funcionario que le ha dado la mano a Piñas. Hay una deuda pendiente en servicios básicos, en educación, en salud, en alcantarillado, en saneamiento ambiental. Y claro, es inaudito que a estas alturas de desarrollo pensemos o hayan todavía poblaciones que pueden vivir sin esos servicios. Se trata de garantizar el acceso a la educación, a la salud, a educación de calidad, a salud de calidad, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Pero la prioridad está dada para los ciudadanos de esas poblaciones de frontera. La zona de integración fronteriza la conforman 8 provincias, una de estas es la provincia del Oro, y lógicamente todos los pobladores, todos los ciudadanos de estas 8 provincias, de esta provincia del Oro, siguen siendo prioritarias para el gobierno nacional. Está en la Constitución, el artículo 249 establece la prioridad que deben dar las instituciones del Estado a las poblaciones que se encuentran en la franja de frontera. Estamos cumpliendo con esa disposición constitucional. Respecto a lo que se viene, las inversiones pues, que se van a hacer aquí en el Cantón Piñas, depende pues, de los proyectos que presente, en este caso, la municipalidad. A futuro, estos fondos serán cofinanciados con el Banco del Estado, que ya estamos en la parte final de la firma de un convenio para que todos los recursos sean canalizados a través del Banco del Estado, pero siempre teniendo en cuenta que son no reembolsables. Como Plan Binacional seguiremos cumpliendo nuestra labor, tanto quienes estamos frente a la institución como los técnicos, esa labor de apoyar la gestión del municipio y finalmente pues resolver los problemas de la ciudadanía. Muchas gracias nuevamente. Para mí constituye un acto de gran satisfacción el tener hoy, a nombre de la ciudadela del Cisne, que agradecer por la obra de magnífica importancia, sumamente importante para nuestra comunidad como es la ciudadela del Cisne, en el aspecto de la obra que, como dijo el señor alcalde, no se la ve, pero sí se la siente y se la aprecia muchísimo, porque la salud es lo primero que podemos rescatar de nuestras comunidades. Ahora sí tenemos autoridades como el presidente de la República, Rafael Correa, y sus autoridades seccionales, en este caso como el doctor Marcelo Torres, el ingeniero José Cueva, alcalde de nuestro cantón, quienes se preocupan y merecen el puesto que tienen. Merece llamarse alcalde con palabras mayúsculas, porque es un alcalde que está preocupándose por todos los sectores de nuestro bello cantón. No hay sitio, por más apartado, que no exista la obra de este gobierno municipal. En un año casi de labores se ha transformado este cantón, y esperamos y estamos seguros que seguirá adelante.